Emanuel, ¿a qué hombre le manda picos? A mí. Sí, pues, o sea, de hecho, nosotros en MasterChef teníamos un grupo que era entre Piti, Gregorio, Emanuel y yo. Y ese grupo todavía está vivo. Ah, bueno, y Diego. Chimba, amigo. ¿Y cómo me llamaba este que me ayudaba mucho? Eso, Diego, Camargo, Camargo. Y claro, el grupo todavía está vivo. Y en, por ejemplo, el 31, los mensajes súper bonitos de Año Nuevo entre todos. Y sobre todo yo me sigo sorprendiendo como de tener en WhatsApp a Emanuel. Pues a Emanuel. Y a veces me manda videos y termina el video. Coño, tío, te quiero mucho. Y yo... Emanuel, ¿a qué hombre le manda picos? A mí. Entonces como que me sigue sorprendiendo como... Y sobre todo de Gregorio. O sea, parceros, pero increíblemente. A raíz de lo de MasterChef, pues sí, he podido conocer muchos famosos. Que es que sí se le abren uno como muchas puertas. Entonces como que sigo asombrado, pero ya cada vez es como más probable que yo conozca a alguien. Yo soy como, pues, ¿cuándo en la vida? Y por ejemplo ahora en el MasterChef de este año está Carolina Gómez. Y me impresionó mucho porque la vida es absolutamente divina. Incluso yo miraba a Claudia y yo era como, uy, primera vez que la veo como... De eso ya hablaba demasiado de Carolina.